engorda. Esa es la conclusión de varios estudios sobre el tema. El más reciente, una encuesta con más de 2.000 personas en los Estados Unidos, concluye que durante el primer año de relación, esa ganancia de peso puede llegar hasta 8 kilos. Y en especial son los hombres quienes más cambios presentan. Las razones son varias. Comidas fuera de la casa, aumento en el consumo de alcohol, se piden más domicilios. Algunos incluso afirmaron que estar en pareja y la comodidad que produce la relación hace que dejen de cuidarse y se relajan con la apariencia. ¿Cambia o no la forma de alimentarnos cuando dejamos de estar solteros? Esta es la opinión de algunas personas en la calle. Sí, porque tú a tu pareja le quieres demostrar el afecto de alguna forma, usualmente lo hacemos materialmente. Pues en mi caso particular yo lo hago con la comida, lo invito a cenar, le invito a comer, un postre. Hay parejas que te ayudan a que comas más, hay parejas que te estresan, entonces te adelgazas, entonces eso depende. No, la pareja no influye en el peso, depende de lo que uno, de uno mismo. Sí, claro, te tengo el ejemplo acá, eso me lo acaban de regalar mi pareja, entonces sí, influye bastante. Hay que buscar que en lugar de malos hábitos sean los buenos los que se contagien. La idea es encontrar en pareja la motivación suficiente para llevar un estilo de vida saludable. Esto incluye la práctica regular de actividad física y especialmente en el tema nutricional, preparar recetas saludables juntos en casa o con los amigos, hacer del mercado un plan entretenido para realizar en grupo, tomar los buenos hábitos de la pareja y no los negativos. Gracias, doctora Montaño. Debemos convertirnos en una buena influencia, en una influencia sana para el otro. Recuerden que la fuerza de voluntad y la motivación también se contagian. ¡Feliz día!